Listo, gracias. Buenos días, mi nombre es María Trinidad Seferino, soy geóloga egresada de la Universidad Nacional, investigadora del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA. Hoy quiero compartir con ustedes una charla acerca de la geología marciana que hemos titulado Travesía por la Geología Marciana. De antemano agradecer a la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos por la invitación. Entonces, bueno, primero hay que hablar de qué es la geología. Entonces, la geología viene etimológicamente de geo, que hace referencia a la diosa Gea, y de logos, que hace relación a tratado. Por ende, es la ciencia que estudia la historia del globo terrestre, así como pues la naturaleza, o sea, sus propiedades, cómo se formó, la evolución, cuáles fueron los cambios que sufrieron y cómo se disponen actualmente los materiales. Ahora, los geólogos son las personas que llevan a cabo esta ciencia y hay muchas líneas de trabajo, ¿sí? Muchas particularidades o maneras como se puede ejercer. La gente cree que el geólogo solo se puede dedicar a la exploración y producción de hidrocarburos o tal vez conoce algo acerca de la producción, la exploración y explotación de minera. Pero realmente el geólogo tiene muchos más campos de acción, como la geofísica, la geoquímica, la hidrogeología, que es el estudio de las aguas subterráneas, la paleontología, tal vez también es un poco conocida, dado a que la gente conoce de fósiles, sobre todo acá en Colombia, que tenemos Villa de Leyva o el Huila o Floresta, como unos buenos yacimientos fosilíferos. Sin embargo, una de las ramas poco conocidas en el ámbito general es la geología planetaria o la astrogeología, que pues lo que busca es hacer un análisis de cómo es la formación, la evolución, no solo de la Tierra, sino de otros cuerpos. Entonces, pues vamos a hablar acerca de la geología de otro cuerpo, específicamente de Marte. Entonces, pues Marte básicamente es el cuarto planeta de nuestro sistema solar respecto a la distancia del Sol. Es el segundo más pequeño después de Mercurio. La gente suele creer que el más pequeño del sistema solar es Plutón. Recordemos que desde 2006 Plutón ya no es clasificado como planeta, así que el más pequeño viene siendo Mercurio y por ende el segundo más pequeño será Marte. También Marte es el último de los planetas internos o rocosos. Es un planeta frío, desértico, tiene una atmósfera muy delgada, su superficie se ve roja debido a la predominancia de óxido de hierro. Y lo que la gente generalmente piensa es que es como un planeta gemelo de la Tierra y pues realmente no es así. Marte es más pequeño que la Tierra. De hecho, seis Martes cabrían dentro de la Tierra. También, por ejemplo, el periodo de traslación, obviamente, cada uno tiene su órbita. O sea, recordemos que el periodo de traslación es el camino, la órbita que hacen alrededor del Sol. Y pues la Tierra, al estar más cerca, tiene una órbita menor y el tiempo que se demora en completar esa órbita es de 365 días terrestres, mientras que Marte se demora 687 días terrestres. También pues las distancias de la Tierra al Sol son de 150 millones de kilómetros y de Marte al Sol son de 229. Otra diferencia, pues muy evidente, es la superficie. En la superficie
de Marte, como les comentaba, tenemos dióxido de hierro, mientras que la predominancia de la Tierra es el agua. Además, también se tiene que la Tierra tiene un solo satélite que es la Luna, mientras que Marte cuenta con dos satélites, Deimos y Fobos. En esta diapositiva lo que estamos viendo son los robots que usamos los geólogos como apoyo, o la información de estos robots es lo que usamos como apoyo para entender la geología del planeta Marte. Estas misiones que vemos acá son exclusivamente de NASA, no estamos poniendo ni las de la Unión Soviética, ni las chinas, ni ninguna otra, sino solo las, ni las europeas, sino solo las estadounidenses. Acá se ven las misiones pasadas, las presentes y las futuras. Hay dos tipos de misiones. Una son los orbitadores, que son los objetos que van a estar dando vueltas alrededor del planeta, mientras que tenemos los rovers, que van a ser vehículos que se ponen en la superficie del planeta y que van a ser laboratorios móviles, que van a estar con la posibilidad de toma de muestras. Entonces ellos van a hacer mucha de la labor que hacemos los geólogos en campo. La exploración espacial a Marte realmente se inició desde 1950, sin embargo, fue hasta 1960 que ya se dan los primeros intentos reales con dos satélites que diseña la Unión Soviética. Las misiones espaciales han sido realizadas por la Unión Soviética, Estados Unidos, Europa y Japón. Sin embargo, pues les quiero contar es acerca de Mariner 4, que en 1964 es la primera en tomar 22 fotografías de la superficie marciana. Acá vemos algunas de las fotografías, son bastante interesantes, pero pues tienen una resolución pésima y vamos a ir viendo cómo estos instrumentos de cámaras van mejorando a través, bueno, frenéticamente a través de la exploración espacial. También tenemos en 1971 el orbitador Mariner 9, que ya muestra unas imágenes más elegantes, más detalladas. Sin embargo, siguen siendo un poco, no tienen el nivel de detalle que quisiera un geólogo que está haciendo un trabajo geomorfológico, o sea, que está tratando de entender la superficie, pero ya da un muy buen indicio. Sin embargo, en 1975, cuando la Viking es la primera misión que logra amartizar, el orbitador toma unas imágenes realmente fabulosas en comparación con las que se tenían en principio del Mariner 9. Entonces acá hay unas comparaciones muy interesantes donde se ve cuál es el nivel de detalle que alcanza ya la Viking en 1975 y empieza a dar luces de lo que va a ser el estudio de la geología, pues de la geomorfología, el entendimiento de las formas para entender los procesos superficiales que se dan en Marte y así poder empezar a trabajar en el entendimiento de los procesos geológicos que se dan en Marte. En el 96, esta yo creo que es una de las razones por las que estoy metida en el cuento de las ciencias planetarias. En el 96 recuerdo estar leyendo una revista de muy interesante acerca de, pues había un artículo acerca de Mars Pathfinder y yo creo que muchos de los que estamos metidos en este momento nos identificamos con esta misión. Mars Pathfinder es muy interesante porque redujo el costo significativamente, haciendo que las misiones fueran más viables y, por ejemplo, esta costó el 5% de lo que costó Viking, entonces mejoró
significativamente la posibilidad de la exploración espacial, además que revive el interés del público en el planeta. También en el 96, Mars Global Surveyor tiene éxito y es la primera misión científica en el nuevo programa hacia Marte. También es importante resaltar que encontró agua. Ahí en la diapositiva lo que estamos viendo es señales de un proceso de un fluido en superficie que está, bueno, esa fue la primera interpretación, entonces es un indicio de que puede haber agua. Y bueno, sí sabemos que hay agua, pero de forma subterránea, no en la superficie, pero fue Mars Global Surveyor la que lo encontró. Bueno, en esta imagen estamos viendo cuatro globos, dos corresponden al planeta Tierra, dos corresponden al planeta Marte. Lo que estamos tratando de mostrar es cómo es la topografía, el relieve de los planetas. ¿Listo? Entonces, en el globo terrestre nosotros vemos también unos límites que se llaman límites divergentes. Tal vez son muy difusos, pero son los que se encuentran en la mitad del océano Atlántico, del océano Pacífico, y es donde las placas se están separando para crear nuevo material en la corteza oceánica. Mientras que también sabemos que hay otros bordes de placa que se suceden, por ejemplo, en el borde occidental de Sudamérica, y que son la razón por la que tengamos cordilleras tan altas, pues, o sea, que la cordillera de los Andes sea tan alta, y es porque la cordillera oceánica está subduciendo, o sea, metiéndose debajo de la corteza continental, que es el continente, ¿listo? Ese movimiento de esas placas tectónicas lo que hace es que me está cambiando y me está renovando constantemente el relieve. Mientras que, por ejemplo, en Marte tenemos un relieve que es constante. Nosotros sabemos que no hay esas líneas de sutura, esas líneas, esos bordes convergentes ni divergentes que vemos en la Tierra, gracias al entendimiento del relieve. Ahora bien, otra cosa que también se tiene en Marte es la cantidad de cráteres de impacto. Y estos cráteres son señal de que no hay renovación de la corteza. Sin embargo, esa parte donde en Marte donde estamos viendo esos naranjas y esos rojos están muy accidentadas, hay muchos cráteres. Esa parte azul profunda que estamos viendo también tiene, es un cráter de impacto, es un cráter de impacto denominado Hellas, y es una zona muy accidentada. En Marte, en la región roja con naranja, estamos viendo una cantidad de cráteres de impacto. En el otro globo estamos viendo una región azul que también hay que explicar que acá los colores me van a definir las alturas. Entonces, los colores en el de Marte, los colores azules van a ser las topografías más bajas, mientras que los colores blancos o grises van a ser las topografías más altas. Y pues lo que es naranja, amarillo, verde van a ser intermedias. Sin embargo, por ejemplo, en la región del Polo Norte que estamos viendo, toda esa zona amplia, muy amplia, azul, estamos viendo que es material que no ha sido o no se ve impactado de la misma manera que se ve esa zona naranja y roja. Entonces, esa dicotomía o esa manera como se está desarrollando una topografía en una región y otra en el polo opuesto
Es algo que todavía genera preguntas respecto a qué es lo que está sucediendo en Marte. La estructura que nosotros vemos en la parte externa siempre nos va a dar indicios de cómo está funcionando el interior. Entonces, por ejemplo, en la Tierra sabemos cómo está funcionando el manto. Nuestro manto está teniendo un intercambio de energía que genera un movimiento de convección dentro del manto, y eso hace que las placas tectónicas que están sobre el manto se puedan mover. Eso lo entendemos gracias a las evidencias de lo que vemos, de lo que hemos estudiado y de los experimentos que se han hecho, de los estudios que se han hecho de los minerales, de las lavas, bueno. También otra razón que tenemos, o otra forma de conocer el interior del planeta, es a partir de la geofísica. Entonces, lo que hacemos, bueno, lo que hacen los investigadores de física es que ponen geófonos sobre la superficie terrestre, y cuando se presentan terremotos, el comportamiento de las ondas dentro del planeta me va a revelar cambios de velocidad, y esos cambios de velocidad van a depender o van a responder a la estructura interna de la Tierra. Otra evidencia que tenemos es el campo magnético. El campo magnético nos está dando a entender que para poderse generar ese campo hay una diferenciación entre el núcleo interno y el núcleo externo terrestre. El núcleo interno va a ser sólido, el núcleo externo va a ser líquido, y esa diferencia de material, al estar la Tierra rotando, uno va a rotar más rápido que el otro, va a ser un efecto dínamo y va a generar el campo magnético. Eso es lo que entendemos de la Tierra. Cuando miramos la estructura de Marte, y pues vemos un planeta inerte, sin placas tectónicas, pues entonces eso ya nos da una primera señal de cómo es el interior. Sin embargo, gracias a los orbitadores de nuevo y las señales que han enviado en diferentes rangos del espectro electromagnético, nos han permitido entender el interior del planeta, dándonos unos tamaños aproximados de las capas del planeta, y también cómo es su diferenciación. Ahora, volviendo al tema de la topografía, entonces acá tengo otra vez un mapa revelando unas regiones profundas, ese azul oscuro profundo, unas zonas medianamente profundas, esos azules claros. Luego voy a tener esas regiones verdes, luego los amarillos, los naranjas, los rojos, unos cafés, y luego vamos cambiando a grises y blancos. Entonces, en la imagen estamos viendo cuatro características principales. Arriba a la izquierda estamos viendo una cadena de tres volcanes, y también vemos otro volcán que es el volcán Olimpo, ¿cierto? Hay una región azul, como un rayón. Ese va a ser el Valle Marineris, ¿listo? Y también vamos a tener otros dos cráteres de impacto bastante grandes. Uno justo debajo o hacia el polo sur, o yendo hacia el polo sur desde el Valle Marineris. Y también más a la derecha, el que muestra ese azul tan profundo. Ese es el cráter Elas. Entonces, como les mostraba, la superficie amarilla con naranja está mostrando unas huellas de cráteres de impacto bastante densa, mientras que en la región azul, a pesar de que hay algunos cráteres de impacto, no son tantos como los que se presentan en la otra zona. Y bueno, entonces ahora vamos a ver por qué, si en todo el planeta
solo tenemos cuatro volcanes así, digamos, altos o conos volcánicos como nosotros los conocemos. ¿Por qué ese Monte Olimpo es tan alto? Recordemos que tiene 22 kilómetros de altura y pues tiene 500 kilómetros de base. Ustedes ahí están viendo que es bastante ancho la base y es necesario que sea así para poder sostener toda la estructura, ¿no? Entre más alto el edificio, más grandes deben ser las bases. Algo para tener en cuenta acá es cómo se cree, se estima que se formó el Monte Olimpo. La imagen de la izquierda me está mostrando un flujo de magma que está ascendiendo desde muy profundo. Ese flujo de magma llega a recargar una cámara magmática, ¿cierto? Que después va a dejar fluir y va a generar el escudo volcánico, que en este caso el de la imagen es el Mauna Loa, que es el volcán de Hawái, de la isla de Hawái. Entonces, el volcán de la isla de Hawái es el más alto de la Tierra, si se tiene en cuenta su altura desde la base hasta el techo de la estructura, que es de 9,1 kilómetros, siendo así más alto que el Everest desde la superficie del mar hasta el tope es de 8.800. Entonces, Mauna Loa viene siendo más alto. Lo que estamos viendo a mano derecha, la imagen, es cómo se están formando una cadena de islas. Y lo que pasa es que las plumas mantélicas que dan origen a este tipo de volcanes, que son de puntos calientes, vienen desde la base o el límite entre el manto y el núcleo, o por lo menos químicamente, geoquímicamente, eso es lo que se ha estimado. Cuando la placa tectónica se está moviendo sobre el manto, va haciendo que se vayan generando una cadena de volcanes, ¿cierto? Ahora, ¿qué se cree que pasa en Marte o qué pasó en Marte? Se cree que se generó un punto caliente, pero que Marte, al no tener ese movimiento de placas, el edificio volcánico tuvo la posibilidad de crecer mucho más. Además, hay que tener en cuenta que la gravedad en Marte es mucho menor que la de la Tierra, permitiendo así que el edificio crezca más rápidamente. En esta diapositiva estamos viendo una estructura diferente al Monte Olimpo. Entonces tenemos el Valle Marineris, que es la oposición, es un punto bastante bajo. Tiene 3.000 metros de largo, pues más de 3.000 kilómetros, y presenta 600 kilómetros de ancho. La formación del Valle Marineris aún está en discusión, no se sabe si es producto de erosión fluvial, aunque no se considera que sea posible. Derrumbes también está ahí como en veremos, a pesar de que hay unas señales, esa no es la razón. Sin embargo, algo que sí se está barajando cada día con más fuerza es la posibilidad de una falla de rumbo, un fallamiento de rumbo, que haya sido como un desgarre en esa parte de la corteza, pero se desconoce cuál podía haber sido el origen o la fuerza, el esfuerzo que pudo haber generado ese desgarro. Bueno, para el tiempo geológico en Marte, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que nosotros, si bien no podemos determinar muchas cosas a distancia, la temporalidad es la parte más compleja. ¿Por qué? Porque acá en la Tierra lo que nosotros hacemos es estudiar los minerales y mirar cómo datarlos, es decir, cuál es la edad de esos minerales. Pero existe un tipo de datación que es la datación relativa.
Cuando uno toma la edad del mineral directamente, eso es una datación absoluta. Pero cuando no, uno lo que hace es una datación relativa. Por ejemplo, uno hace una datación relativa si está viendo dos cráteres y uno está dentro del otro. Cuando uno piensa en el problema, uno dice, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El cráter que está afuera o el que está dentro del más grande? Entonces, pues es evidente que el más nuevo es el que está dentro de la estructura más grande, porque lo cortó, eso se llama relación de corte. Cuando nosotros vamos a datar las superficies planetarias, lo hacemos de esa manera, de manera relativa. Entonces nosotros decimos, bueno, este cráter es más grande, tiene cráteres más pequeños. Los pequeños se formaron después. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque si los pequeños se hubieran formado antes, el grande los habría borrado, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué cuando hablamos de geología planetaria y de las edades de los periodos o de las épocas de las eras en los planetas, estamos hablando de millones de años? Y eso se debe a, o sea, cuando las misiones Apolo fueron a la Luna, trajeron unas muestras de roca. Esas muestras de roca se dataron con datación absoluta, o sea, con los minerales. Y teniendo en cuenta la zona de las que se sacaron esas muestras, las edades que se consiguieron, se hizo una correlación y se llegó a una edad más o menos de la Luna. Sin embargo, este proceso estadístico se ha extrapolado a muchas superficies y, por ende, también a Marte. Entonces, hay tres lugares para establecer las eras geológicas en Marte. Entonces, la primera era va a ser la del Noaquiano, que va a recibir el nombre por Noaquis Terra, que le estamos viendo ahí. Lo que estamos viendo es la imagen grande, es un mapa geológico en el que estamos viendo temporalidades. Estamos viendo, por ejemplo, que los cráteres amarillos son más nuevos que los cráteres cremas, que son más nuevos que los cráteres cafés, ¿sí? Ahí estamos viendo un poco esas relaciones. Sin embargo, este ya es un mapa final de la geología marciana, entonces ya tiene esas dataciones relativas de manera congruente. En el borde superior estamos viendo un recorte más o menos para que vean dónde está ubicada esa región. Entonces vemos que está hacia la parte sur del cráter de Hellas que hemos hablado. ¿Qué hay para resaltar acerca del periodo Noaquiano? Bueno, los terrenos en esta edad, como pueden ver, son muy accidentados, tienen muchos cráteres de impacto, eran esas zonas naranjas y amarillas que estábamos viendo en la primera parte. Y en este punto hay una alta posibilidad de que se haya tenido una cantidad significativa de agua. ¿Por qué pensamos eso? Por la formación de arcillas en ese periodo que pueden haber sido producto de meteorización química. Entonces, eso es como una de las cosas más dicientes para esta época y lo que nos permite ubicar al Noaquiano como el periodo en el que vamos a tener agua en la superficie de Marte. El Noaquiano estaría comprendido entre 4.500 a 3.700 millones de años, más o menos. En la siguiente era, que estaría comprendida entre 3.700 y 3.100 millones de años, tenemos el Esperiano, que pues recibe su nombre por esa región que vemos en morado en la imagen grande, que es la Hesperia Planum. La diferencia es que acá tenemos una región que no presenta esos cráteres cremas y cafés, sino que ahora simplemente está mostrando
toda la superficie morada, interrumpida en algunas pequeñas partes por esos cráteres amarillos que son más nuevos, obviamente, pero ya no tenemos tanto cráter de impacto, lo que nos indica que es un terreno más nuevo. Ahora, este terreno es volcánico, aunque tiene algunos sedimentos volcanoclásticos, o sea, de volcanes que hicieron erupciones un poco violentas. Las posibilidades de que haya sedimentos del lago, pues no se han descartado totalmente. En este periodo, el volcanismo se convirtió en un proceso geológico muy relevante en Marte, y eso implica que haya una desgasificación de los magmas, es decir, que cuando los magmas salen, empiezan a tener esas erupciones, se liberan unas cantidades de gases que permiten una meteorización de otra índole diferente a la que teníamos en el periodo Noaquiano. Y esta es la tercera era, que va de 3.100 millones de años al presente. Está concentrada, o bueno, recibe su nombre de Amazonas Planitia, que es la región rosada que vemos ahí. Si nos fijamos en la ubicación respecto al mapa que habíamos visto, nos vamos a dar cuenta que está muy cerca del Monte Olimpo y que está sobre esa región azul verdosa, ¿cierto? Y entonces esta es una región mucho más plana, donde hay menos cráteres de impacto. Se cree que durante este periodo, pues hubo relaciones gravitacionales entre Marte, el Sol y Júpiter, que pues hicieron que el clima marciano cambiara significativamente, y se dan procesos glaciales sobre la superficie de Marte. Y eso va a dejar unas geoformas, va a dejar unas evidencias en la superficie. Y esa va a ser una de las características de la superficie marciana para esta era. Bueno, acá lo que estamos viendo es un cuadro comparativo entre el tiempo geológico entre la Tierra y Marte. Para la Tierra estamos viendo la parte de arriba. También son los mismos 4.500 millones de años, pero lo que vemos es que lo tenemos mucho más dividido. Esto responde pues a lo que ya les había comentado respecto a la datación relativa, y no solo a la datación relativa, sino también a la variedad de información que nosotros tenemos acá en la Tierra. Nosotros podemos ir, tomar el martillo, empezar a cavar y encontrar y correlacionar, por ejemplo, las formas de vida. Eso también es una manera de generar dataciones relativas, pero mientras se logran hacer las dataciones absolutas. Bueno, algo muy interesante sobre la superficie marciana, y creo que esa es de las partes que me emociona, es las marcas de agua que tenemos en Marte. Como pueden ver, hay materiales que nos dejan evidencia que sí se tuvo agua en superficie. Entonces, en la parte superior izquierda tenemos dos imágenes que muestran dos conglomerados. Uno es en la Tierra, otro es en Marte. Como pueden darse cuenta, son muy parecidos, y los conglomerados acá en la Tierra, pues sabemos que se forman en zonas donde hay flujos de agua, y entonces esto es una muestra del origen, ¿cierto? Ahora, en la parte inferior izquierda tenemos también una roca estratificada. Esa roca estratificada también nos está mostrando indicios de un flujo que me estuvo depositando material, o sea, sedimentos, de tal manera que se generó esas capas sobre capa, después se litificó y ahorita está siendo expuesta por la meteorización, y el rover que tomó la imagen
nos da esa evidencia para que nosotros sepamos que ahí en algún momento de la historia de Marte hubo un caudal. A mano derecha tenemos también otro flujo. Si se dan cuenta, es un flujo que está, o sea, hay muchas ramificaciones. Esas ramificaciones, pues, es cómo se está comportando el flujo de agua. Sabemos que es en Marte por los cráteres de impacto. Como ya les había dicho, acá en la Tierra tenemos muy pocos. De hecho, se están catalogando, creo que se tienen catalogados hasta el momento 190 y algo. La diferencia vuelve y juega. En Marte tenemos una gran cantidad de cráteres de impacto porque no tenemos procesos que me estén renovando el material. En cambio, acá en la Tierra tenemos no solo la tectónica, sino tenemos un flujo de agua constante, tenemos bioturbación, o sea, la vida nos está pulsando y modificando el relieve. Todas estas dinámicas, pues, modifican el relieve en la Tierra. En Marte está un poco más conservado, porque como vimos también en el Amazonía, es desde 3100 hasta el presente. Y pues ha sido un periodo relativamente tranquilo. Esta también es una razón bastante interesante para tener como el indicio de la presencia de Marte, de agua en Marte, y es la hematita. La hematita es un mineral que en la Tierra se forma con la presencia de agua. Es muy necesaria. Y miren estas les dicen blueberries, iron blueberries, porque son unas esferas súper bonitas de este material, de este mineral que es la hematita. Entonces, esto es una de las evidencias más fuertes para entender el proceso geológico del agua en Marte. Y bueno, y esto ya es una imagen del agua en Marte, pero en porcentajes. Entonces vemos 2%, eso es muy poco, y vemos que es bastantes las regiones donde se tiene un 2, un 4, pero también tenemos un 60, un porcentaje que está dado por el color morado, que es el mayor al 64%, y es donde se concentra el agua. Y si nos fijamos, toda el agua está concentrada en el polo norte marciano. Bueno, acá es simplemente para comparar las atmósferas. Algo muy, muy importante de la atmósfera marciana es que es bastante delgada. Es una atmósfera que durante mucho tiempo se creyó insignificante, pero cuando se ven las tormentas de arena, cuando se ven los procesos que se viven dentro de esa atmósfera, por más delgada que sea, se entiende que de todas maneras tiene una significancia bastante alta para los procesos superficiales de Marte, ya que ese flujo de las tormentas de arena me están generando nuevos o modificación en el relieve, no al nivel de la Tierra, pero sí está modificándose el relieve. Bueno, entonces, esta imagen es una imagen muy bonita. Acá ya empieza el paseo con las imágenes más llamativas, digamos, de la superficie marciana, porque en la parte que está debajo del suelo, nosotros lo llamamos permafrost, debajo de la parte que tenemos una parte de arena, debajo vamos a tener hielo de dióxido de carbono que se acumula a lo largo del invierno, pero cuando llega la primavera, porque Marte tiene estaciones, cuando empieza a calentarse esa superficie, entonces en vez de derretirse, el hielo empieza a sublimarse y genera estas especies de géiseres, y es algo muy llamativo. Estas imágenes son tomadas con HiRISE, que es una de los instrumentos de uno de los orbitadores, y
permite tomar estas imágenes tan impactantes. Lo bonito es cómo la luz del sol es absorbida en la imagen, es bien interesante. Estos géiseres son pues principalmente de gas y de polvo y el cambio de la dirección de los abanicos va indicando cómo es la incidencia de la luz en el momento del día. Esta es una imagen de Cerberus Fossae. Es interesante gracias a que busca tratar de entender cuál es la relación de los martemotos, o sea, como los movimientos internos de Marte, o sea, como un terremoto, pero como sabemos, en Marte no hay placas tectónicas, entonces justo InSight lo que está tratando de verificar es qué está generando esos tremores, esos movimientos en la superficie. Y en esta imagen, los investigadores aseguran que es interesante porque debido a la cantidad de cantos que vayan viendo que se están modificando o como que están rodando hacia la base, pueden ir haciendo algunas lecturas acerca de cómo se están presentando estos martemotos. En esta imagen vemos también una sección de Cerberus Fossae que está atravesando una colina preexistente. Acá los investigadores lo que están mostrando es una discordancia angular que muestra una deformación de las lavas de inundación. Lo interesante es que Highrise todo el tiempo está tomando estas imágenes son enviadas a la Tierra y tienen que ser procesadas tanto para, o sea, la descarga de los datos y después modificar toda esa información para poderla tener como una imagen invisible y después poder hacer toda la evaluación geológica de la superficie. Bueno, esta imagen es preciosa, son unas dunas de una región llamada Hyperborei Cavi. Se nota cuál es la dirección del viento, en este caso iría del costado superior izquierdo hacia el costado inferior derecho. Estas dunas pues muestran un flujo unidireccional. Pero lo más interesante es la gran cantidad de arena, que es exactamente lo que vemos ahorita, que por más débil que parezca la atmósfera, pues tiene una posibilidad de carga, o sea, de transportar mucho material en estas tormentas que se presentan. Estos son unos flujos bastante jóvenes de la región de Nereidum Montes. Sin embargo, pues cuando hablamos de jóvenes, es relativamente el término, porque pues como hemos visto, la historia geológica de Marte pues está dividida en eras bastante grandes y la última inicia en hace 3.100 años, millones de años, perdón. Esta imagen es preciosa. Lo que busca es mostrar una región que está dentro del Valle Marineris que ha sido denominada el terreno caótico. Es un depósito que está mostrando una superficie rugosa y en las partes como de alrededor se ven unas zonas muy suaves. Entonces es bastante interesante la dualidad que presenta. Pareciera como si en algunas regiones ha corrido algún tipo de fluido, ya sea agua o viento, pero ha sido modificado. Bueno, estos son unos acantilados de arenisca. Fue de los primeros lugares observados por Highrise. Son unos depósitos que muestran unas estratificaciones
que se entienden como una de estas estratificaciones sedimentarias, unos depósitos sedimentarios, donde se alternan unos tonos claros con unos tonos más oscuros. Y en este espacio se tiene la presencia de hematita, lo que pues señala la presencia de agua líquida. Entonces, esta imagen es bastante bonita porque captura un enorme diablo de polvo desde una altura de 27 kilómetros y sin embargo fue posible captarlo. Este es un torbellino bastante alto. Se cree que tenía unos 800 metros, que es más o menos el tamaño de un edificio, del edificio más alto de la Tierra, que está en los Emiratos Árabes. Entonces, en esta imagen, Rice logra capturar una avalancha. Se cree que es debido a que el hielo que estaba por debajo o sea, el permafrost, lo que hizo fue que se vaporizó y en estos acantilados tan altos, pues empieza a desmoronar la pared. Estos acantilados pues van revelando unas escalas de tiempo muy profundas, muy antiguas, y exponen aún más capas de hielo, generando pues como un evento en cadena. Bueno, y en la Tierra es bastante evidente los cambios que se presentan, por lo que ya hemos hablado de la del vulcanismo, de la erosión, de los flujos, de los ríos, de los mares. Pero Marte no tiene, digamos, tantos modeladores de la superficie. Sin embargo, acá, cuando los investigadores narran esta imagen, dicen que entre más la observan, más descubren cómo son de rápidos los procesos que se están presentando en la superficie marciana y cómo el espacio, la superficie marciana está siendo modelado constantemente, contrario a lo que en la antigüedad se pensaba, pues en hace unos años se pensaba. Bueno, en esta diapositiva vemos un GIF que está mostrando los cambios del Curiosity dentro de la zona. También se alcanzan a ver un poco las huellas dejadas por las llantas del Curiosity. Es bastante común que Harrise tome este tipo de imágenes y haga una especie de control de los rovers en la superficie marciana. Lo hizo con el Spirit, lo hizo con el Opportunity y se cree que eventualmente lo hará con Perseverance y pues con otros landers y rovers que sean enviados a la superficie. Bueno, esa ha sido mi presentación. Espero les haya llamado la atención. La geología, estudiarla en los cuerpos o en los objetos planetarios, pues es muy interesante. Es un reto bastante grande entender procesos en los que no sabemos o no tenemos tanta certeza respecto a los factores que están interviniendo. Sin embargo, es bastante interesante porque es jugar al detective y tratar de determinar cuáles son los factores que influyen en los fenómenos que estamos observando. Entonces es también ser un poco como un niño tratando de investigar, de siempre estar encontrando la verdadera razón detrás de cada proceso. Es un proceso interesante. Nos gustaría que cada vez hubiesen más científicos planetarios, no solo como geólogos, sino como científicos en general. Colombia tiene mucho potencial en ciencia. Es necesario que nos animemos, no solo los jóvenes y los niños, porque siempre
están hablando de que los niños son el futuro, pero no, todos podemos en este momento estar trabajando en temáticas de ciencias. Hay dinámicas de políticas ciudadanas de las que podemos participar. Eso es bastante interesante. Entonces, pues la invitación para que todo el tiempo estemos buscando más conocimiento, siempre con bases científicas, con método científico. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias, Águida, por la invitación.